Buenas tardes en el día de hoy, 2 de noviembre del año 2017, siendo las 3:42 de la tarde. La sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, integrada por los magistrados aquí presentes, doctores Reina Patricia Escobar Barbosa y quien habla como ponente, Leonidas Rodríguez Cortés. Integra la sala el doctor Carlos Eduardo Carvajal Valencia, quien se encuentra ausente en forma justificada. Los magistrados presentes, instalamos esta audiencia y para el efecto, entonces concedo el uso de la palabra a los presentes para que se identifiquen. Gracias, honorable magistrado, muy buenas tardes. Mi nombre es Harold Wildan Lazo Villamarín. Me identifico con el número de cédula 10.544.456, tarjeta profesional 11.29.68. Dirección para notificaciones, carrera novena número 27N86, mi correo electrónico harolazo@gmail.com, número celular 317-664-5545. Funjo en este momento como apoderado judicial de la parte demandada. Se deja constancia que a estas alturas de la audiencia entonces no se hizo presente el demandante ni su apoderado, como tampoco el representante legal de la entidad demandada, Transportes Pubensa Limitada y bueno, estas son las personas que no se encuentran presentes. Para efectos de o qué asuntos vamos a tramitar en esta audiencia, entonces en esta audiencia primero que todo vamos a resolver una solicitud de nulidad que presenta el apoderado judicial de la parte demandante contra el auto proferido por el magistrado ponente fechado 31 de octubre de 2017. Para efectos entonces del trámite de esta solicitud de nulidad, le voy a correr traslado al apoderado de la parte demandada presente para que haga uso de su derecho de defensa y se pronuncie antes de resolver tal petición. El escrito de nulidad lo encontramos a folio 60 y siguientes. Gracias, honorable magistrado. Leído el contenido del texto que presenta el abogado de la parte demandante referente a solicitud de una nulidad porque no se le ha admitido una excusa de aplazamiento de una audiencia, me permito manifestar que, pues, de todos modos hay aspectos en el que son meramente legales que entrará el tribunal a debatir, pero que la parte fundamental que refiere a los alegatos, es entendido que en esta instancia los alegatos no son un acto obligatorio por el cual vaya a afectar el proceso. Por consiguiente, pues realmente no le asiste razón a la parte demandante al pretender una nulidad por un derecho que efectivamente no está violando su debido, no está violando su derecho de defensa, no está violando el debido proceso. Entonces, por consiguiente, solicito y considero que es necesario que el proceso continúe su curso normal. Gracias, honorable magistrado. Surtivo entonces y garantizado el derecho de defensa de la parte demandada, esta sala procede a resolver la petición de nulidad y vamos a resolverla inmediatamente, por cuanto que para resolver esta petición no se necesita la práctica de ninguna prueba, en la medida en que lo que se debate es un asunto de mero derecho, y en esa medida entonces procede resolverla inmediatamente.
Para el efecto, entonces, se da aplicación a lo previsto en el artículo 142 del Código General de Proceso, que aplica a este trámite, por remisión del artículo 145 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, en la medida, pues, de que el trámite de la solución de nulidades no está regulado expresamente en el Código Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social. Para resolver entonces la nulidad, se reseña como causal de nulidad del auto del 31 de octubre de 2017 la prevista en el numeral sexto del artículo 133 del Código General del Proceso, que reza, comillas, cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado. Y esta causal la fundamenta el apoderado de la parte demandante, por cuanto que a su juicio no se le está dando la oportunidad para presentar alegatos de conclusión en el trámite de la audiencia que va a resolver su recurso de apelación, en la medida en que, según sus afirmaciones, no puede asistir a esta audiencia porque tiene otras diligencias programadas con anterioridad, y además porque solicitó a la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral el cambio de erradicación del proceso. Para resolver entonces esta nulidad, esta sala considera lo siguiente. Lo primero que resalta esta sala es que, de conformidad con el inciso primero del artículo 143 del Código General del Proceso, no puede alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina. Primer punto. Segundo punto. El hecho que sustenta la causal de nulidad no se configura en este momento, ni en el momento en que se profirió el auto del 31 de octubre de 2017. Es decir, no se ha impedido en ese momento procesal del auto del 31 de octubre de 2017, no se ha impedido al apoderado del demandante que presente sus alegatos de conclusión, ¿sí?, que el legislador tiene previstos en desarrollo de la audiencia para resolver su apelación. Es decir, que ni siquiera se le ha concedido el uso de la palabra para que exponga sus alegatos dentro del trámite para resolver el recurso de apelación, que ha sido promovido por el mismo apoderado. Y de otra parte, no procede a alegar la nulidad del auto del 31 de octubre de 2017, que fuera notificado el 1 de noviembre de 2017, con fundamento en una causal que no tiene relación alguna con la providencia objeto de nulidad. Es decir, siendo que la providencia se profirió el 31 de octubre de 2017, notificada al día siguiente, y los hechos en que se funda la causal no se han realizado, quiere decir que la providencia, objeto de nulidad, no está afectada por esa causal. Son estas las razones suficientes para desestimar entonces la petición de nulidad. Y en consecuencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán resuelve, primero, negar la declaración de nulidad del auto del 31 de octubre de 2017. Segundo,
Segundo, la presente providencia queda notificada en estrados. Y tercero, atendiendo a lo previsto en el artículo 365, numeral primero, inciso segundo, procede en este caso la condena en costas a la parte demandante, por cuanto que no resultó favorable la solicitud de nulidad. Esta providencia queda notificada en estrados. Procede la sala a continuación a continuar el trámite que tiene como propósito en esta audiencia, tendiente a resolver el recurso de apelación propuesto por el apoderado judicial de la parte demandante contra la sentencia de primera instancia proferida el 12 de julio del año 2017 por el juzgado primero laboral del circuito de Popayán, dentro del proceso ordinario laboral promovido por el demandante Pedro Felipe Núñez Nieto, siendo demandada la empresa Transportes Pubensa Limitada, y proceso radicado bajo la partida 19-001-31-05-001-2016-00314-01. Como quiera que ya está identificada la única parte presente, el apoderado de la parte demandada, entonces obviamos nueva identificación y le concedo el uso de la palabra para que, si a bien lo tiene, formule alegatos de conclusión para resolver el recurso de apelación contra la sentencia. No, su señoría, no hago uso de ese derecho. Con miras a resolver entonces el recurso de apelación, la sala reseña como antecedentes del caso brevemente los siguientes. Entonces, el demandante, Jorge Arturo Rivera Tejada, acude a la Administración de Justicia para que a través de este proceso ordinario laboral se declare que la empresa demandada Transpubensa Limitada incumplió lo establecido en el artículo 8 de la Convención Colectiva y en los acuerdos conciliatorios firmados ante el Ministerio de Trabajo, y que como consecuencia de esa declaración se ordene su reintegro, la cancelación de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, aportes a seguridad social mientras estuvo cesante, indemnización por no consignación de cesantías, indexación, sanción moratoria, daños y perjuicios morales, todo lo que resulte probado ultra y extrapetista, y las costas procesales. Los hechos están narrados en la demanda a folio 54 a 69. La entidad demandada se opone a todas las pretensiones declarativas y condenatorias por considerarlas infundadas y propone como excepciones de mérito las que denominó cobro de lo no debido, cosa juzgada, prescripción de la acción y la denominada genérica. El juez de instancia, en la audiencia de trámite y juzgamiento, declaró probada la excepción de cosa juzgada. Y frente a esta declaración, el demandante entonces propone el correspondiente recurso de apelación, afirmando que
existen errores de hecho al declararse la cosa juzgada. Alega el apoderado que el tribunal refirió que el contrato era a término fijo y no discutió la modalidad, situación que debe tenerse en cuenta, y que respecto a la excepción de cosa juzgada, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y los doctrinantes han señalado que entre las demandas debe haber identidad de partes, igual causa pretende y el mismo objeto, pretensión principal. Y de no cumplirse alguno de tales requisitos, no se da la cosa juzgada. Más adelante advirtió que entre los dos procesos no hay identidad de partes. Por otro lado, el apelante cuestiona lo que tiene que ver con los extremos temporales, advirtiendo que el despacho debió aplicar el criterio jurisprudencial de que la vigencia del contrato de trabajo podría ser establecida de forma aproximada. Indicó que la convención colectiva obliga a las partes y que según la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, el objeto de la norma convencional es regular las condiciones de trabajo dentro de la empresa. Consideró que se desconoció la jurisprudencia porque si bien dijo claramente que hubo un contrato realidad, refirió que no se probaron los tiempos y no tiene sentido que se declare inhibida. Todos estos argumentos los trae el apelante para decir que a través de la prueba testimonial se probó la prestación personal de servicio y por tanto un contrato realidad, señalando que la juez se limitó a leer un libro y salió con algo tan desatinado como lo es la cosa juzgada. Pide se estudie la conducta del juez por haber sido irrespetuosa con el mandatario, señalando que también los jueces pueden ser sancionados. Hasta aquí la apelación. Esta sala revisó la actuación procesal en primera instancia, no encuentra conductas procesales que ameriten pronunciamiento para efectos de su saneamiento. Para resolver la apelación, la sala de decisión de este tribunal formula los siguientes problemas jurídicos. Primero, ¿se cumplen los requisitos legales para que proceda la declaración de la excepción de cosa juzgada propuesta por el apoderado de Transpuensa Limitada? En caso de que la respuesta sea negativa, se pasará al estudio de las pretensiones de la demanda, esto es, si procede el reintegro del demandante a la empresa Transpuensa Limitada y por lo tanto hay lugar a acceder al pago de las acreencias laborales alegadas con la demanda. La respuesta al primer tema, es decir, si se cumplen los requisitos legales para que proceda la declaración de la excepción de cosa juzgada, esta sala considera que la decisión impugnada se ajusta al ordenamiento jurídico vigente y se debe confirmar porque resulta procedente la declaración de la excepción de cosa juzgada por el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos legales. Esta tesis encuentra apoyo en las siguientes premisas. Primero, por medio del artículo 32 del Código Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por los artículos 19 de la Ley 712 de 2001 y primero de la Ley 1149 de 2007, las excepciones de mérito deben ser decididas en la sentencia. En este caso, la excepción que contrae el estudio del presente caso es el de cosa juzgada, la cual fue alegada por la pasiva al contestar la demanda, como consta a folio 112 del cuaderno de primera instancia. Bien, por razón del vacío normativo que existe en la legislación laboral sobre la excepción de cosa juzgada, deben aplicarse las normas análogas del Código General del Proceso por remisión expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Y en concreto, cabe entonces la aplicación del artículo 303 del Código General del Proceso, antes 332 del Código de Procedimiento Civil, que consagra los elementos y requisitos del fenómeno de la cosa juzgada, dentro de los cuales se exigen, comillas, que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes, cierro comillas. Esta excepción tiene como finalidad evitar que una misma controversia jurídica que ha adquirido firmeza sea objeto de litigio
atendiendo al principio de la seguridad jurídica. De manera que tal normativa expresamente señala entonces que la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene la virtualidad de cosa juzgada. Es decir, que la fuerza de la cosa juzgada hace imposible cualquier litigio posterior entre las mismas partes sobre los mismos hechos y con la misma causa u objeto. Se considera relevante resaltar lo expuesto por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 1 de febrero de 2017, sentencia SL 1682-2017, radicado 49784, cuando sostiene, comillas, para que se predique la existencia de la institución de la cosa juzgada debe coincidir la identidad, uno, de personas o sujetos eaenden personae, cierro paréntesis, de modo que se trate del mismo demandante y del mismo demandado. Dos, de objeto o casa pedida, eaen res, esto es, del beneficio jurídico que se solicita o reclama, no el objeto material. Y tres, de causa para pedir, eaeden causa petendi, es decir, el hecho jurídico o material que sirve de fundamento al derecho reclamado. Esta tesis se reitera de lo dicho en la sentencia del 23 de octubre de 2012, radicado 39366. Incluso reiterada en la sentencia SL 6097 2015. Esta sala de decisión considera que estos requisitos legales de la cosa juzgada son concurrentes, lo que significa que en ausencia de tan solo uno de ellos, ya no se configura la excepción de cosa juzgada. Y tiene como finalidad que una misma controversia jurídica sea objeto de un solo trámite ante la Administración de Justicia para que se materialice el principio de seguridad jurídica. Siguiendo estos derroteros jurídicos frente a esta excepción de cosa juzgada, el examen del juez debe ser riguroso para determinar la similitud del asunto debatido en los dos o más procesos comparados para evitar que aquella sea utilizada como herramienta para revivir litigios zanjados por la Administración de Justicia. Adentrándonos en el presente caso, encontramos lo siguiente. En cuanto a los sujetos procesales, no existe discusión que en los dos procesos el litigio está trabado entre las mismas personas en igual condición de sujetos procesales. Bien, respecto del objeto o pretensiones debatidas en cada proceso, esta sala encuentra. Con los documentos aportados por la parte demandada, folios 128 a 132 del cuaderno de primera instancia, ordenados como pruebas en la oportunidad procesal, sin tachas por la parte actora, queda probado en debida forma que el señor Pedro Felipe Núñez Nieto inició proceso especial de fuero sindical, acción de reintegro, contra la empresa Transportes Pubensa Limitada, el cual correspondió por reparto al juzgado segundo laboral del circuito de Popayán, bajo radicado número 19-001-31-05-002-2013-00350-01, en el que se discutieron las siguientes pretensiones. Uno, la declaración del retiro del servicio, no obstante estar amparado por fuero sindical y sin autorización del Ministerio de Trabajo. Dos, se declare que no hubo solución de continuidad en la relación laboral entre el despido y la fecha del reintegro. Tres, que se ordene al empleador transpubense el reintegro a un cargo igual o superior al que desempeñaba. Cuatro, se condene a la demandada a pagar al actor a título de indemnización todos los salarios y prestaciones sociales, legales y convencionales dejados de percibir desde el despido hasta el reintegro, indexando las sumas adeudadas. Cinco, que se condenen costas a la demandada. Ahora bien, en este proceso ordinario laboral, y tal cual lo enseña la demanda inicial a folio 54-69 del,
del cuaderno de primera instancia, junto con el escrito de subsanación a folios 84 a 99 del mismo cuaderno de primera instancia, el actor pretende: 1. Se declare que la empleadora incumplió el artículo 8 de la Convención Colectiva de Trabajo y lo establecido en los acuerdos conciliatorios número 137 del 14 de marzo de 2013 y 164 del 2 de abril de 2013. 2. Se condene a la demandada a cumplir las reglas convencionales anteriores y además a reintegrar al actor a sus labores con el pago de los salarios dejados de percibir, las prestaciones sociales, los aportes al sistema de seguridad social durante el tiempo cesante, la sanción por no consignación de las cesantías al fondo, las vacaciones, la indemnización por la no entrega de dotación, por los daños morales causados, la sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, que todas las sumas sean indexadas y la condena en costas a la demandada. De otra parte, al verificar la causa petendi de cada proceso, en ambas demandas se expone como fundamentos similares hechos sobre la forma de vinculación laboral con la demandada, el salario devengado, las labores ejecutadas, la condición del demandante como miembro directivo de las organizaciones sindicales allí referidas, la existencia de la Convención Colectiva de Trabajo y de los acuerdos conciliatorios que, según el actor, fueron incumplidos por la pasiva y dan origen a los dos procesos. Vistos entonces los hechos probados reseñados y las premisas jurídicas expuestas, esta sala concluye. Primero, acogiendo los requisitos del artículo 303 del Código General de Proceso y el criterio de la jurisprudencia reseñada de la sala laboral, para esta sala se cumplen todos y cada uno de los presupuestos legales para la prosperidad de la excepción de cosa juzgada, puesto que, primero, existe identidad de partes en conflicto, porque en ambos procesos se enfrentan como demandante el señor Pedro Felipe Núñez Nieto y como parte demandada la empresa Transportes Pubensa Limitada, Transpubensa Limitada. Dos, del examen de las pretensiones atrás reseñadas se observa que hay identidad de objeto, en razón a que en ambas demandas el actor acude al Servicio de Administración de Justicia demandando el reintegro a sus labores y la cancelación de las acreencias salariales y prestacionales dejadas de percibir durante el tiempo que estuvo cesante. Esta sala considera que, por el hecho de que las pretensiones declarativas sean diferentes en ambos procesos, en últimas, el objeto de ambos procesos no cambia, puesto que tales pretensiones declarativas deben ajustarse necesariamente a los fines de cada proceso, sin que por ello se modifique el objetivo final de los dos procesos, que no es otro, sino el de dejar sin efectos jurídicos la terminación del contrato por actuación ilegal de la empleadora y ordenar el reintegro al cargo o a uno superior con las correspondientes condenas consecuenciales. Luego entonces, así aparezcan nuevas pretensiones condenatorias en este último proceso ordinario laboral, que se omitieron en el proceso de fuero sindical, por su carácter secundario no traen consigo o dan vida jurídica a un nuevo objeto procesal. Simplemente se cambia la gama de condenas que dependen necesariamente de la decisión sustantiva en ambos procesos de la declaración de la terminación ilegal del contrato de trabajo. Es decir, estas nuevas pretensiones en este proceso ordinario laboral son pretensiones condenatorias meramente consecuenciales de las declarativas. De otra parte, los supuestos fácticos sobre los cuales se apoyan las pretensiones en ambos procesos, aun cuando tienen trámites distintos, uno de fuero sindical y el otro ordinario laboral, se hace evidente que se trata de asuntos que se fundan en los mismos o similares hechos que originan la identidad de causa. Bajo las anteriores premisas, en el caso de autos, como lo dio por demostrado la juez de instancia,
además de existir identidad de partes y de objeto, también hay identidad de causa, por cuanto el hecho jurídico o material en que se suscitaron ambos procesos es el mismo. En consecuencia, se cumplen los presupuestos legales para confirmar la sentencia apelada que declaró probada la excepción de cosa juzgada. Por tal motivo, el cargo no está llamado a prosperar y procede a confirmar la sentencia de alzada. Costas en esta instancia, siguiendo lo previsto en el numeral primero del artículo 365 del Código General de Proceso, aplicable a los procesos laborales por remisión del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, esta sala condenará en costas de segunda instancia a la parte demandante por resultar desfavorable su recurso de apelación. Las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado oponente en la oportunidad procesal. Decisión. La sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, confírmese la sentencia número 41, proferida en primera instancia, el 12 de julio del año 2017 por el juzgado primero laboral del circuito de Popayán, dentro del proceso ordinario laboral promovido por el señor Pedro Felipe Núñez Nieto contra la demandada Transportes Pubensa Limitada, Transpubensa Limitada, acorde con las razones jurídicas y fácticas expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, se condena en costas de segunda instancia a la parte demandante y a favor de la parte demandada. La cuantificación de las agencias en derecho, como se dijo en la parte motiva. Tercero, se ordena la devolución del expediente al juzgado laboral de origen. Cuarto, la presente sentencia queda notificada en estrados. Le concedo la palabra a la doctora Rina Patricia Escobar Barbosa, quien hace su aclaración de voto. Richard, ¿está grabando? Como estaba molestando a su... ¿No? ¿No? ¿Ahora sí? Está perfecto, gracias. Doctor Leonidas, con el respeto acostumbrado que le profeso a mi compañero de sala hoy presente, realmente, como lo comenté desde el momento en que pues hicimos la revisión de este recurso de apelación, la aclaración de voto la enuncio como una forma de poder participar en la decisión que hoy se adopta, pero no para apartarme de algún tipo de consideración que por demás las considero más que precisas y exactas. Realmente mi aclaración de voto va dirigida inequívocamente a manifestar realmente una voz de protesta con este tipo de actuaciones que observo en este proceso y sobre todo con una recusación que tuve oportunidad de resolver. Y lo dejo sentado de la siguiente forma, porque solo hasta hoy conozco el recurso de apelación. Es imposible que se presente contra mis compañeros de sala una recusación sobre texto de que han conocido en instancia anterior de las presentes diligencias, cuando el soporte de recurso que hoy estamos resolviendo tiene por fundamento una consideración distinta. Es decir, se presenta una recusación con algo diametralmente opuesto a lo que fundamenta el recurso de apelación que hoy presenta la misma parte. Es solamente esa aclaración, doctor Leonidas. Muchas gracias por el tiempo. Terminamos esta audiencia haciendo las 4:20 de la tarde. Buenas tardes, doctor. Entonces, doctora, tenga buen viaje.